Juan Diego, mire, estos delincuentes, porque no hay otra palabra para definirlos, era literalmente el azote de cualquier transeúnte, desprevenido o muy prevenido, que transitara por el centro de Bogotá, el sector conocido como La Mariposa. Y el dolor de cabeza, por supuesto, para las autoridades. General Alarcón, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ¿cómo operaban estos delincuentes? Ellos tenían tres modalidades, básicamente: raponazo, atraco y cosquilleo en el sector del Parque Las Mariposas, en la carrera décima y en la avenida Caracas. Pero lo vamos a invitar precisamente para que ustedes vean un informe sobre cómo operaba esta banda, que estaba integrada por adultos, pero también por menores de edad. Centro de operación Plazoleta de La Mariposa, muy cerca de la zona de intervención o el antiguo Bronx. Un lugar perfecto debido a la constante afluencia de gente en la zona de comercio. A plena luz del día, alias El Cucho, cuyo rol es el de campanero y atracador, con más de 4 años en el grupo delincuencial llamado Los Llaveros, entra en acción. Detecta a su víctima, la rodea, la observa y cuando ve el momento, ataca con cuchillo en mano y despoja a su víctima, luego se pierde en el tráfico. A pocas cuadras, alias La Mona, simula ser habitante de calle, pero en realidad hace parte de la banda. Su rol, campanera y marcadora. Miren cómo ella y las personas que la acompañan podrían pasar desapercibidas si no fuera por estas señas, con las que marcan a la víctima y le indican al resto de la banda que deben atacar. Corren y como aves de rapiña saquean a sus víctimas, literalmente las tumban al piso. La escena se repite una y otra vez, sin compasión. ¿Qué tal esta? Literalmente abrazan a este joven para introducir las manos en sus bolsillos y como la víctima opone resistencia, simplemente recibe un puño en la cara. Nadie se salva. Todos son potenciales víctimas, no importa la hora ni cuántos paquetes lleve, tampoco la ropa que use. Al menor descuido, esos delincuentes simplemente atacan a sangre fría. En esta otra escena, una pareja desprevenida toma fotografías con su teléfono celular. Ingenuos de lo que se viene, son rodeados por estos atracadores, quienes en el momento menos pensado les arrebatan el aparato mientras la pareja apenas reacciona. Atrás de ellos están listos con puñales en mano para herirlos si se hace necesario. La indefensión es total. Todo está fríamente calculado. Miren cómo se equipan con maletines con ropa para no ser reconocidos y rastreables. Se camuflan entre vendedores ambulantes que les ayudan a ocultar sus maletas. Ahora son uno más entre la multitud. Descaradamente se reparten las ganancias. Nadie se atreve a reaccionar. Detallan cómo literalmente alzan a este joven para poder robarlo y controlarlo. Estos seguimientos y videos de cámara de seguridad fueron la pieza clave para capturar a 12 criminales con un prontuario extenso. Entre todos, suman más de 30 años en condenas. General, ahí estábamos viendo estos videos de cámara de seguridad que evidentemente dan pánico. ¿Cuánto tiempo de investigación y cuántas fueron las capturas que lograron? Fueron 6 meses de investigación y que dieron como resultado pues todo lo que ustedes observaron en cámaras y 12 personas capturadas. Muchísimas gracias. Pues en este momento estas personas fueron puestas a disposición de un juez de garantía, se les dio medida de aseguramiento. Además, muchos de ellos incluso entraron y salieron hasta en 11 oportunidades de centros carcelarios. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.